El crack del fútbol brasileño Ronaldinho fue detenido por un insólito delito en Paraguay. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este caso? Te contamos los detalles en Deportes Hispano Post. Ronaldinho fue arrestado en Paraguay por ingresar al país con un pasaporte falso en un extraño caso que aún no ha sido aclarado. El brasileño se encuentra en prisión junto a asesinos, traficantes de drogas, políticos corruptos y dirigentes del fútbol encarcelados por presunto lavado de dinero. No es la primera vez que el crack se ve involucrado en problemas con la justicia. En 2019, las autoridades brasileñas confiscaron muchas de sus propiedades por incumplir con sus obligaciones tributarias. También se ha visto involucrado en una criptoestafa en los Estados Unidos, situación que ha hecho que Ronaldinho pase a ser recordado más por sus escándalos que por su impresionante calidad en la cancha. Seguimos con más información porque el coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo del deporte. En Italia fueron suspendidas todas las competiciones por decreto presidencial. La Champions también se ha visto afectada, puesto que los encuentros de octavo de final se disputarán a puerta cerrada y el Comité Olímpico anunció que la ceremonia de encendido de la llama prevista para este jueves en el estadio del antiguo Olimpia tendrá lugar sin la presencia de espectadores debido a la epidemia. Son las informaciones más destacadas en materia deportiva. Yo soy Jonathan González y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales @hispanopost.